Yeah. El tiempo de la weá. Ya tienen la volvió muy gay. Son maracos los par de weones. Muy bueno. Hola a todos, aquí en Javier 20 con un nuevo video para ustedes, gente. Sí, hace tiempo que no hacía ese saludo. Bueno, aquí continuamos con el juego Bali Scholarship Edition. Si se me escucha extraño es por el otro micrófono que estoy ocupando, que parece que no es muy bueno y se me escucha como es la papa, pero bueno, dale. Bueno, vamos a continuar con este jueguito que lo tenía botado. Y mientras grabo esto, estoy renderizando la última parte del Half-Life 2 episodio 1. Así que va a estar lista. A ver, esto lo estoy grabando el día sábado, septiembre 16, creo. No, 14. El sábado, quizás de septiembre, que esté entre el 10 y el 15. Y la wea. Ya. Si se preguntan, desapariciones, lo típico, exámenes, paja, más exámenes que otra cosa, porque el colegio es una vil perra. Y también eso, más. Y también de que tengo una buena noticia de que ya tengo partner. Sí, tengo partner de TGN, TGN o como lo conozcan, We Are Gamers. Lo tengo hace poquito, como hace 4 o 5 días. Gracias al tío Edgar y al Alan que me ayudaron ahí a ver cositas legales y cosas. Y al tío Guerra, que está inactivo, pero bueno, porque no tiene internet. Bueno, vamos a continuar con este juego mientras que renderizo el Half-Life 2. Tiene para rato, así que si se preguntan que cómo el juego va a andar tan bien mientras que renderizo, porque lo estoy renderizando en otra PC, en la PC antigua. Esta es otra PC que me prestan. Me presta un familiar que es muy, muy, mucho mejor que la que tenía. Por eso ahora el juego va a andar mejor y puedo seguir con este. Así que vamos a seguir esto donde lo habíamos dejado. Vamos a cambiarnos la ropa. Vamos a poner esta máscara de ninja. Ya. Esto ya, así nomás, ya. Vamos, somos el super ninja titán colosal de las pelotas. No, yo no veo chinguín aquí hoy, solamente que es muy moda y se ve en todos lados. Ya. Vamos a continuar donde lo dejamos. Tenemos una misión de desafío pijos. El reloj dice que son las 10 de la noche. ¿Alcanzo a hacer? Sí, de más alcanzo a hacerlo. Ya, vamos a ver. Hice unas cuantas pruebas de audio antes de esto, pero ya saben que los micrófonos trolean, así que las pelotas. A ver si nos podemos robar una bicicleta. Aquí no está la bicicleta de la cocinera. Ah, pero puedo robar esa bicicleta. Ah, pero es que me haría vandalismo. No, ya vamos con el skip walking. Ah, soy tan feliz de grabar, bro. Pese a los que no estaba muerto, y me hago desear y los pelotas. Saludos a todos ellos. Mira, aquí hay una bici.
Ya. Tan, tan, vamos, que hay toque de queda. Eso significa que hay que apurarse. Un momento. La música la voy a dejar en 1. Perfecto, los efectos. En 3 y los diálogos luego así un poco más. Perfecto. Bien. Dando. Tengo que apresurar, si no se me va a desmayar. Desafío pijos. Eso significa que el desafío de la banda cuica. De dinerilla. Maybe I can use this to my advantage. ¿Beneficio? Un torneo de boxeo. ¡Oh, torneo de boxeo! ¿Cómo se juega esto? Puñetazo. Esquivar. Y bloqueo. Lo típico ya. Oh, ¿verdad que los asaltos de boxeo son con tiempo? Tengo que derribarlo antes de que se acabe. Listo, noqueado. Ya, gané. Como que soy patético. Ah, y también una razón por la que no grababa tampoco era porque estoy intentando grabar con Action otra vez, pero Action, Windows 8, no viene, así que maldito basura. Fraps, Fraps forever, Fraps por siempre, amo Fraps, Fraps en mi putita y la sé ocupar más, aunque gaste mucho. Tiene cara de homosexual. Hostia, hostia, técnica de Anken, técnica de Anken. Oh, espíritu de lucha por tu win. Ahora, otra vez, uy, 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 uy. No, me cago. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Otro al suelo. Perfecto. ¡Gané! ¿Ahora contra quién? ¿Cómo que quieren sangre? Contra Parker. ¡Es Parker! ¡El Spider-Man! La técnica funciona. La técnica funciona. El despiste, siempre me esquivo los golpes cargados, así que... Hopkins, you're such a wimp. That's the best you can do. ¡Hijo puta! Al parecer los pijos son expertos boxeadores en la noble arte del boxeo. No, se acabó el tiempo. A la esquina. ¿Lo ven? Se recuperó la vida. Recuerdo este juego, lo jugué hace tiempo en el Play. Y en la otra versión, la Khan Scamenery, que no es tan completa. Esta es la versión de Xbox y Play 3, la Scholarship Edition. Hay dos versiones de este juego. Sí, deme el premio, perra. There's a little problem. Your parents have to be members of the board for hijo puta. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Vieja casa abandonada. Puta, no puedo ser miembro de los pijos, pero tengo una casa gratis. Me parece. ¡Ay, un faro! Hermoso, vamos a estrenarlo hoy día. Vaya el farito nomás. Mira, puedo guardar ahí. Y hay una cama, así que voy para allá. Sí, tengo un traje de boxeador. Perfecto. Y mejor me apuro. RRR. El titán ninja colosal se va. Jimmy ninja colosal.
Me acuerdo de este juego, anda asqueroso, 12 FPS y ahora... ¡Uy! ¡Anda bien! 30, 28... ¡Ah! ¡Oh, háganse esa, weón! ¡Háganse esa! Oh, diablos, tengo que estar pendiente, es que el otro PC. Perfecto. Voy a entrar. Listo. Voy a guardar. No guardo cuando despierte. Voy a dormir. Perfecto. Ya. Ese viejo no me gusta cómo me mira. Como un pedófilo. Vamos a guardar. Ay, bueno, esa era, no era novedad que estoy viciado al LOL. Al WoW ya no mucho. De hecho, lo tuve que eliminar para hacer espacio. Pero bueno, el LOL. LOL es LOL, pues. La fiebre lolera. Por ahí traeré otro gameplay, yo creo, sí. ¿Y cuánta pasta tengo? Nah, ¿para qué? Necesito dinero. El Estado es el que me financia el comunismo. ¡Viva el tío Fidel Castro! ¡Ah! ¿Y aquí qué misión tenemos? Los huevos y entradas de cine. Ok. Me tinco más entradas de cine, pero van a tocar para hacer clases, así que lo típico. Corto hasta estar alguna clase o algo raro, ¿no? Bueno, llegamos. La siguiente clase es taller. Clase nueva, por cierto. Hermoso. Clases nuevas. Jim, colócate junto a mi banco de trabajo, Isis. Puta la... ¿Por qué tengo 15, maldita sea? O 16, una cosa así tenía Jim. Se lo voy a arreglar el bicicleta. Ya, ¿cómo se hace esto? Tengo que girar el mouse. Ok. Perfecto. La S. Not too shabby, Hopkins. Por acá. You have some real skills, son. ¡Ah, eso era eso! ¡Spalto! ¡Trolle! ¡Trolle bonito, loco! ¡Oh! ¡Una BMX! Siempre he querido tener una BMX. Pero no. No da el dinero para tener BMX. Las bicis que desbloqueas en las clases de taller se vuelven en tu garaje. Sigue el icono de narrar. Los garajes almacenan un máximo de 2 bicis, ya sean compradas o desbloqueadas. Ok, yo nunca compré bicis, así que... ¡Oh, tengo una bici para mí! ¿Cómo se sube? F D E R R R. También estoy acostumbrado mucho a jugar GTA por eso. Ahí se dobla con el mouse. O con la flecha, depende. Vale, ¿cuándo estás hasta la siguiente clase? ¡Déjame mierda! Bueno, esto la siguiente clase es fotografía. Otra clase nueva, hermoso. Me gusta la fotografía, no soy un hipster de mierda. ¿Qué? ¿La profe de arte también de fotografía? Personal, creo que poco personal. Ah, tengo que sacarle fotos a las banderas. Esas banderas nunca las vi. Creo que aparecieron solo por la misión. Ah, sí, aquí están. Perfecto. ¿Cómo se activa esta cochina? Arriba. Ya, ahí está. La siguiente bandera está allá en la residencia femenina. Ñaca. Ah, ya la vi. No. Perfecto. Vamos por la siguiente foto. No he visto a alguien, déjame de hablar. Dito inspectores de mierda. Na, na, na.
Tenía pensado comenzar un nuevo display, como por ejemplo el Call of Duty 2. Él con esa agua. No sé. Tengo que pensar. Bueno, pero ahora lo siguiente que tengo que terminar es Bully o Bully. Y lo siguiente que haré, no sé. No. Sí. Perfecto. La gaso. Esta está en la residencia hijos. Bueno, soy todo un hipster aquí. Todo un puto hipster. ¿Dónde está la biblioteca? Sí. Ya la vi. Está ahí arriba. No. Zoom, más zoom. No. ¡Demonios! ¡Malditos controles! Sí, se ríen del ninja titán colosal, ¿eh? Y van a ver cuando me vuelva más colosal. Me puedo matar a todos. Ok, ya la entregué. Fotografía pasa. Perfecto. Puedes guardar fotos del álbum si todo en el menú de pausa. ¿Y de qué me sirve eso, guardar malditas fotos? Ya, yeah, ok. Bueno, vamos a hacer la siguiente misión. Entre los huevos son todas las mismas. Los huevos suena como más chévere. Vamos para allá. Ok, llevamos donde es la misión los huevos. Está aquí. ¿A dónde boxeo? Eso mismo. ¿Más adecuadamente? Puedes comprar el suéter Aquaberry en la tienda de ropa de Old Urban. ¡Ay! Va, encima tengo que venir vestido de viejo. ¡Ah, mire qué bonito, ¿no? ¿Dónde está el maldito mierda esa para comprar el maldito suéter de los cojones? Ah, aquí. O sea que ya no va a poder ser el ninja titán cruzado, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Aléjate de mí. Teófilos del futuro. Ay, $17 esa porquería. No, este es más bonito. Me quedé con $47. Poco. Me soy solo el ninja Quaver. ¿Cuánto lleva la renderización? 32%, no tiene para un buen rato. No creo que la pueda subir hoy. Ok, los huevos. Ni cagando, ya es muy tarde. Son como las 12. No, son las 10. There he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. Eso, te apoyo, te apoyo. So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to Edna's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Entendido. Petos de mierda.
Okay, entonces el tipo se siente inseguro de sí mismo, sabiendo que no era tan rico, de hecho ni siquiera que era rico. Solo ha sido un acento inglés para parecer que era rico. Okay, esta gente. Me quiero comprar huevitas. Huevitas. Yo ya tengo, ¿no? Sí. Entonces tengo que ir a su casa nomás. Vamos, si podemos cortar el camino por acá. Desafiando todas las leyes de la gravedad. Una carta. What's this? De 6G. Joder. Ahí lo puedo. Es aquí, voy a dejar la bicicleta por si tengo que hacer un escape maligno. Estoy aquí. Got the eggs, Hopkins? You bet. Give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Okay. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite. Hermaphrodite? A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt, and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? Cierto, este maricón nos traicionó. You've been rude about mommy. Let's get this pauper. Maldito Gary. I suppose I'm gonna beat you. Ah, mierda. A ver, ¿cuál es técnica? No. Uno. Ya uno. Falta el negro. No, este no es negro. Bueno, rompo eso también. ¡Hijo puta! ¿No te gusta, eh? Técnicas del ejército, bitches. Toma. Escupo con la máscara, pues mira. Tan opeso y que escupo con máscara, pues. ¿Vos negro? ¿Qué? ¿Negro francotirador? ¿Qué velocidad? ¡Al suelo! ¡Al suelo! Es una niña mala. ¿Eh? Say my name, bitch. ¿Alguien más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Eh? What have we here? Okay, ¿y ahora qué? ¿Tengo que escapar? Sí. Oh dear, Hopkins. Seems you don't have a key to... ¿Te tiraste? ¿No? ¿Te gusta ser ricachón? ¿Te gusta ser hermafrodita, perra? ¡Ah, vos también querés morir! ¡Demonios! ¡Ok! ¡Joder, joder! ¡No! ¡Ese negro boxeador! ¡Me está pegando con su trípode! ¡Eso es ilegal! Ya. Toma, que me dura India, por perro. Alguien me está lanzando papa. Ya, bolito aquí. ¿Quién me está lanzando huevo, ah? ¿Ah? Why, daddy, why? Perro. Es una retirada. Oh, los pijos me odian más. Bueno, ¿qué sacamos de conclusión? ¿De qué es que me están tirando? Ok, que se jodan. Bueno, sacamos de conclusión de que nunca he confiado en un niño con acento inglés, de que puede que sea hermafrodita y que su madre sea su propia tía legalmente. Y de que Gary es un hijo de puta y nos está traicionando a diestra y siniestra. A ver, alcanzarás la otra misión.
Sí, sí tengo tiempo. Ok, corto talla. Bonito, acabo de llegar y se desapareció la misión, así que... ¿Qué quiere este caballero? ¿Qué quiere ese señor? Ah, quiere que atrape cangrejos. Ok. ¿Si me va a dar dinero? Sí. Es el truco mortal. Uy. ¡Soy una puta bala! ¡Coño, que nado rápido, la cagué! ¡Nang, nang, 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 gallito! ¡Atrapa en el siguiente! ¡Atrapa en el siguiente! ¡Otro más! ¡Cangrejinis! Pero, ¿y por qué cangrejos en la superficie no deberían estar abajo? ¿No debería cazarlos con una maldita red o... no sé, buceando? No me importa, hay que entrarle los cangrejos al maldito viejo. ¡Coño, me han entrado! ¡Me veo los cangrejos! ¡Pijos de mierda! Oh, eso significa que me odian. La música de los pijos. Me quieren muerto. Pero maldita, maldita acera, vereda, o como se llame. Toma, caballero. ¿Cuánto, cuánto? $20. Una platita que sirve. Ok, a ver. Ok. Ya vamos a dormir. Yo creo que hasta aquí quedaría esta edición, así que nos vemos. Creo que va a salir como de 25 minutos, más o menos. Ya. Yeah.